Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Assassin's Creed. Iba a decir Assassin's Creed 2, no. Assassin's Creed, la hermandad. No sé qué ha pasado aquí de repente. Acabamos con Rodrigo Borgia. César estaba envenenado, pero sobrevivió. Conseguimos derrotar a César en Roma y ya no iba a hacer nada más ahí. Y de repente estamos en Viana. En Viana estamos. Y que no sé ni dónde está Viana ni nada. Y estamos yendo por César, que nos lo hemos encontrado aquí en el campo de batalla. Y nos están bombardeando, no sé desde dónde, no sé quién. Castillo de Viana. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Por qué está César aquí? ¿Y qué hacemos con el chico aquí? 3 años y pico después de lo que pasó en Roma. Voy a pasar de esta gente, ¿no? César Borgia comanda a los navarros. ¿Quién? Una vez gobernado. ¿Qué parece? Mira, estoy viendo la cantidad de guardias que hay. Vale, pues no me voy a poner a matarlos. Aunque estoy viendo que tienen armas y que me están disparando, ¿eh? No me voy a parar a luchar. Hay 3.000 enemigos, no me voy a parar a luchar. Pues se me ha perdido para continuar. No me deja ir para adelante. Vale, me han perdido de vista, parece. Ayúdenme, mi hijo está herido. Pero ¿por qué no me ha matado todavía a César Borgia, por favor? ¡Hostias! ¿Qué? Pero bueno. Si os tengo que matar a todos, os voy a matar a todos, ¿eh? Vamos. Bueno, no baje de 5 bloques de salud, me dice. Pero es que el de la lanza este está rotísimo, ¿eh? Tío. Oye, viene todo el mundo a atacarme, ¿eh? Mira todo el mundo. Me voy. La primera cantidad de enemigos que hay. Pero sí que parece que me están atacando hasta los ciudadanos de aquí. ¿Qué es eso? ¿Voy a los ciudadanos de aquí o qué? Paso inadvertido para continuar. Pero como me pasa inadvertido, estoy viendo la cantidad de enemigos que hay. ¡Pumaditas de Ubisoft! Las jugadas Ubisoft presenta Assassin's Creed la Hermandad. Secuencia número 9, cuando parecía que el juego estaba terminado. Las fumadas Ubisoft presentan Assassin's Creed. Fumadas. Hola. Vale, ¿me dejas meterme aquí ahora? Quiero tu cabeza. Bueno. ¿Quieres mi cabeza? Ven. Venga, toma cabeza. ¿Eh? Toma cabeza, flipado. ¿Cuántos son? Madre mía, tío. Sube. La música es súper épica, tío. No sé dónde estamos, no sé qué es esto de Viana. No sé si aquí hemos venido simplemente ya a terminar y a matar a César. César el inmortal, por otro lado. Se ha quedado aquí bugueado mirando la pared. Seguro que subo y se da la vuelta.
hemos dado la vuelta. Vale. Vale, uff. Sube a la torre de asedio. Supongo que esta es la torre de asedio. Oye, 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 yo no estoy entendiendo nada de este final, ¿eh? No estoy entendiendo absolutamente nada. Sube, 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 sube. Sube. Tío, por el otro lado. Quita. Quita. Que no es por la... Vale, sube ya. Madre mía, que no se he dado la vuelta. Sí, es que la torre esta no tenía pinta de aguantar mucho, tío. No sé cómo lo has visto todo eso. Llega a la puerta del castillo. Pero si no he hecho nada, ya viene todo el mundo a matarme. Si no he hecho nada. Hola. ¿Te quedas? Déjame voy, déjame voy. Aquí está habiendo una guerra. Vale. Aquí están en guerra todos, tío. Aquí están en guerra estos dos. Y yo pillo por medio. Se van todos, venga, pues se van todos. Déjame en paz. No sé qué estoy haciendo, ¿eh? No estoy entendiendo nada. Está viendo aquí una guerra. Y yo estoy en medio de la guerra. Todos quieren matarme a mí. Y César también está matando aquí a todo el mundo, güey. No, César va con los rojos, con los suyos. Contra los de verde. Sube a la torre. ¿No le quieres que suba a la torre? ¿Con algún propósito o para que se caiga otra vez la torre y se venga abajo? Porque me da miedo que el propósito va a ser que se venga otra vez abajo. Sube, 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 sube. Sigue subiendo. Hay que llegar a lo alto. No sé para qué, pero... Yo voy a pasar de ellos y se están matando entre ellos. ¿Para qué hubiese venido por mí? Hola, sí, aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y tú estás aquí también, muerto. César, los muros te rodean. No tienes dónde huir. Entonces ven, Nezio. Voy, César. Vence a César. No puedo morir. La fortuna sonríe al fuerte. Ahora verás. O sea, te me he disparado. Soy el mayor guerrero que haya existido. ¿Y? ¿Eh? ¡La de retro! No he conocido la derrota. ¿Has conocido la derrota? No me va a vencer. No importa lo que hagas. Yo conquistaré todo. Vale, pero déjame cargarme antes a tus amiguitos. ¿Eh? Que tan bueno no será cuando te tienes que traer aquí a los amiguitos, ¿eh? Cuando te tienes que traer aquí a los amiguitos, ¿eh? ¿César? ¡Serán todas mías! Sí, todo, todo tuyo, venga, vamos a verlo. Creo que vienen más amiguitos, ¿eh? Sí, efectivamente, vienen más amiguitos. ¿Tengo bombas de humo? Sí, tengo bombas de humo. Pero tira una, tira una. Eso es, eso es. Vale, tú. Vale, vamos, 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 dale, 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 dale. Vale, 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 vale. Le va a quitar toda la armadura. Venga, venga, venga. Venga, César, venga, César. César. Estoy pegando una calentada aquí a César. Tremenda,
Vale, no he echado ejecuciones. Venga, los tres fuera. Me habéis durado bien poco, me habéis durado bien poco. Venga, yo sigo aquí, aquí mirando a César. Venga. Venga, venga. Venga. Venga, vamos, 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 vamos. Seguimos dándole, seguimos dándole. Aquí viene, ¿quién viene a atacarme? ¿Quién viene a atacarme? Joder. Vale. Vale, racha de ejecuciones. Mierda, lo he perdido. Lo he perdido. Venga, que uno me ataque. Muerto. Vale, y fuera el último. Vale, y ahora, tú. Que viene más, tío, me queréis dejar en paz. No me va a dejar en paz. Oh, mierda. Muerto. Vale, muerto y muerto. No, 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 que vienen ilimitados o cómo está el tema. Vienen ilimitados. Venga, tú, para tu casa. Y tú para tu casa. Y vienen más. No, 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 no se acaban, eh. Son ilimitados, son ilimitados. Eso no quiere decir que no me vaya a defender, pero... ¿Vale? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Venga, 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 venga. Te vas a quedar ya sin nada, te vas a quedar sin nada para defenderte. Uf, cuidado que vienen ya cuatro, eh. Venga, vuelvo por otra. No sé cuántos hay, tú. ¿Cuántos hay? He dicho cuatro. Eran más de cuatro, seguro. Venga. Mira. Mira. Mira, ya no viene ninguno. Ya no viene más nadie más a ayudarte, ¿eh? Sí, sí que viene. Sí que viene. No sé para qué tengo nada. Muerto. Tú. César. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, hecho! ¡Sí! ¡El trono era mío! Desear algo no te da derecho a tenerlo. ¿Qué sabrás tú? Sé que un líder guía al pueblo, no lo somete. Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. Que ninguno recuerde tu nombre. Requiesca ti, Pache. ¡No puedes matarme! ¡Ningún hombre puede matarme! Queda pues en manos del destino. ¿Cómo en manos del destino? Bueno, dejarlo caer desde arriba no sé si es el destino. ¡Se corta la memoria! ¡El trono era mío! ¿Qué sabrás tú? Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. Ojo, 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 ¿qué está pasando aquí? No puedes matarme. Ningún hombre puede matarme. ¿Y ahora qué he hecho? ¡Descansa en paz! Chicos, César Borgia. A ver, no lo hemos visto muerto. Lo tenemos. Pero entiendo que está muerto. Vamos, llegaremos antes del amanecer.
Espera, había algo extraño en esa puerta. Creo que no vi un tirador. Tengo que comprobarlo. Bien, pues necesitaremos una llave futurista. Creo que se abre con un mecanismo activado por voz. Nunca he visto nada igual. O sea, tiene una contraseña. Intenta silbar la quinta de Beethoven. ¡Maldita electricidad europea! Ya no podemos escanear la memoria de Ezio buscando la clave. O sea, si ahora volvemos con Desmond al teórico presente. Hay que encontrar la contraseña. Ezio conoce la respuesta. Aunque claro, está muerto. No puedo creer que estemos atrapados. ¿Y yo qué puedo hacer como Desmond? ¿Qué pretendéis que haga? O sea, cómo me han cortado el rollo ahora llevándome aquí con Desmond. Vale, lo que han encontrado es la ubicación donde Ezio dejó el fruto del Edén. Y ahora quieren ir a por él. Es básicamente lo que están haciendo. ¿Qué pasa? ¿Va a haber enemigos aquí? No sé qué se pretende que... No sé qué pretenden que haga. Han dicho, está en Roma, en el Coliseo. Tenemos que ir al Coliseo. Y se ha ido la luz. Pero aquí sigue habiendo luz. Recuerdo que aquí tuvimos que activar la luz cuando nos metimos. Pero... ¿algo más? Que no sé qué pretenden que haga. No sé. ¿Qué pretenden que haga yo aquí? Voy a bajar, ¿eh? Voy a bajar porque no sé qué estoy haciendo aquí. Voy a bajar. Dale. He pulsado triángulo para activar o desactivar la vista de águila. Ah, aquí hay algo. Estos códigos ya lo vimos. Tal vez tenga que ver con esto. El símbolo es el de la puerta de la cripta. 1419, 1420, 1421. ¿Y si no son fechas? 1419, 1420. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Dios. Venga, dilo ya. Ya voy. El tetragramatón. Los 72 nombres de Dios. ¿Ves? Todos contenidos en tres versículos. Éxodo 19 al 21. Y esto te va a gustar. Si colocas las cuatro letras hebreas del nombre de Dios dentro de un triángulo equilátero, sus valores numéricos suman el mismo número. 72. ¿Estás totalmente seguro de eso? Si no, no lo diría en voz alta, Rebeca. Y aún no he contado lo mejor. La construcción del Coliseo empezó en el año 72. Es nuestra contraseña. Sean, trae el camión. ¡72! Es la contraseña. Vale, yo ya no voy a volver con hecho hasta que este se enganche otra vez al Animus. Y no sé cuándo va a ocurrir eso. Vale, estamos ahora mismo en el Coliseo. Esto me suena. Yo supongo. Como para no sonarte. Andando. ¿Y nosotros? Seguro que vais a necesitar a un historiador. Tiene razón, ese túnel puede llevar bajo la colina del Capitolio. Yo les ayudaré a encontrar otra entrada. Ten cuidado, Desmond. Yo conduzco. Olvídalo. He visto tu coche. Vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros aquí con... en el Coliseo. Para encontrar ese fragmento de Edén. Vale. Aquí. Lucy, estoy avanzando hacia la entrada. Muy bien. Sí,
Si ves algún gladiador, te aconsejo salir por patas. Lo tendré. Ya, no creo que aparezca ningún gladiador, ¿eh? Qué gracioso, el amigo. Vamos por aquí. Punto de control alcanzado. Es abajo, ¿no? Supongo. ¿No? He hecho un punto de control al llegar a ese punto. Y yo voy a pensar que sí, que teníamos que bajar. Por aquí. No. No tengo ni idea de dónde estoy yendo, ¿eh? Pero bueno, ya me estoy viendo perdidísimo. Voy perdidísimo, ¿eh? No tengo ni idea. Pero ni idea lo que es, ni idea. Aquí me ha hecho un punto de control. ¿Puedo seguir subiendo? No puedo creer que vaya a tener el fruto en mis manos. Después de tanto tiempo, te lo has ganado. Me pregunto si cambiará algo. Si inclinará la balanza a nuestro favor. Estoy convencido. Lo hará. Vale, parece que es por aquí, ¿no? ¿Te agachas aquí? Pues tenía toda la pinta de que sí, de que te agachabas por ahí y te metías. Seguro, ¿no? Ah, este juego más que de agacharse es de escalar. Vale. Aquí. Puedo ver. ¿Qué crees que encontraré? Frente. Espero que un mapa a los templos. El fruto nos entregará un mapa, sí, sin más. Y resucitará a Elvis. Oye, a lo mejor tenemos suerte. Pues no sé yo si tendremos suerte, ¿eh? A ver, parece que por aquí, por este huequito de aquí, nos vamos a colar. Dale, 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 dale. Por aquí, pum, 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 para abajo. Esta construcción es compleja. El lugar es un laberinto. El hipogeo albergaba las jaulas de los gladiadores y las máquinas que elevaban todo a la superficie. Todo el área en la que estás ahora antes estaba cubierta por la arena. ¡Qué cosas! Buah, me está dando una pereza toda esta parte de Desmo. De verdad, os lo juro, es que me interesa cero, ¿eh? Lo siento, de verdad, lo tengo que hacer. Porque en algún momento habrá que volver con Ezio, supongo. Para terminar, para darle un fin de verdad a esto. Bueno, es que lo de César realmente ha sido bastante fin, Pero... Uf, no creo que el juego acabe con esta gente. Hoy es 10 de octubre. ¿Y? ¿Sabes cuántos días quedan para el lanzamiento del satélite? Me parece que sé la respuesta. 72. ¿Por qué hoy es tan importante? Vamos a coger el fruto y largarnos. El código de la puerta. Alguien quiere asegurarse de que lo tengamos. Sí, eso creo. Pues no sé quién será ese alguien. Venga, salto de fe. Bien, vuelvo a terreno conocido. Vuelves a terreno conocido, pero ¿por dónde? Yo aquí veo una puerta que está cerrada. Y aquí veo un busto que... No sé qué quieres que te diga. Símbolo de los asesinos por ahí, por allá. ¿Puedo interactuar con ellos? Y aquí hay otro botón. ¡Ojo!
Ojo. ¿Dónde estamos? No jodas que es hecho. Reservamos a este gran enemigo de nuestro fin. Para que lo encuentre aquel que es merecedor. Para que le guíe. Para que dé forma a su camino. Para que salve al mundo que dejamos atrás. ¿Quién eres? ¿Qué te ocurre, Desmond? Nada. No será la misma que se le presentó a Ezio, ¿no? Podría ser. Podría ser. Supongo que hay que ir por arriba cuando se está poniendo un camino por arriba. Vamos. Estoy perdido ahora mismo con todo esto, ¿eh? No sé todo esto en qué va a acabar. Dale ahí. En el principio confiamos nuestra verdad al pergamino, a la piedra, a la memoria de los hombres. Pero todas esas cosas son efímeras. Desaparecen en el fuego, mueren con las hambrunas, con las inundaciones. El mundo es inocente una vez más. Inocente e ignorante. Sí, si tú lo dices. Tú dices así será. Aquí hay un botón. Y... aquí está la otra. Estamos llegando en principio al escondite del... el fruto del Edén. Bien. ¿Ya tengo que escalar esto? ¿Dónde hemos acabado? Ya voy. ¿Cuánto habéis tardado? ¿Qué lugar es este? Santa María de Araceli. ¿Ves las columnas en las naves? Levantadas sobre ruinas romanas. Y dicen que esta iglesia se construyó sobre el antiguo templo de Juno. Me gusta el techo. Así que te gusta el techo. Oye, con eso te escribes una guía de viajes. Qué gracioso, mi amigo, ¿eh? Sí. ¿Y ahora qué? Hay algo ahí arriba. Ese es hecho. Bien, nosotros nos quedamos aquí y rezaremos o algo. Sí, hay una palanca ahí. Vale, ahí. Hostias, qué guapo esto, ¿no? De verdad. Yo no sé si sería capaz de encontrar a una sola persona a la que le guste esta parte del juego. De verdad lo digo. No sé. A mí que me lo presenten, ¿eh? No los hicimos para ser sabios. Y ahora son nuestra última y débil esperanza. Tú eres ellos. Eres ellos se referirá a que... Poseéis el que eres uno de los asesinos, ¿no?
pero rompisteis nuestras herramientas. Las usasteis para mataros. Hemos destruido las que tuvimos y hemos seado todas las demás. Vale, eso por si me caigo. Maravilloso. Algo se ha abierto. Aunque no todas. Y no hacen falta muchas para destruir el mundo. Este es un lugar seguro, eterno, para guardar objetos, palabras, sabiduría, pero no vida. Teníamos los medios, pero no. El tiempo. Llegaba la muerte. Me encantaría saber de qué está hablando. Ver más allá de ella. Ir a la izquierda, si viene por la derecha. Pero al final lo alcanza todo. Allá vamos. Nunca se cansa. Jamás. No podemos evitar su abrazo. Siempre. Anda. Eso no estaba en los planos. Desmond, baja aquí. Enseguida. Voy. Sea lo que sea, no hace nada. Un callejón sin salida. Déjame volver a mirando aquí. No estoy seguro. ¿Qué está pasando? Pues parece un ascensor. Oh, yes. Esto ya me suena más. Por aquí vamos a llegar a donde esté escondido eso. Tendrás que esforzarte un poquito más. Estamos aquí. Ya lo veo, Lucy. Ahora esa contraseña. Si Sean no se equivoca. Nunca me equivoco. Ya, ¿y lo del callejón? Eso no cuenta, me entendiste mal. Pues vamos. ¿Aquí la contraseña? No. ¿Crees que nos entenderá? Tú dilo. Vale. 72. Sí, venga. Sí, sí. Comando por voz. Eso lo dijo antes, no sé si fue Lucy. Estaba flipando con eso. Es para flipar, la verdad. Tenéis que ver esto. Mira. Una ilusión de hecho, dejando el fruto ahí. El fruto está justo en el centro. Averigüemos dónde están los templos. ¿Cómo eres allí? ¿Saltando? Convertirás esta sala en un platillo volante y nos esfumaremos. Piénsalo. 100 años podría estar hablando y aún así no nos conoceríais. Tenéis 5 sentidos. Nosotros 6. El 6 os recibimos. Por protección. Ahora nunca podréis saber. Solo intentar. Atisbar. Podéis ver, oler, saborear, tocar, oír. Pero no alcanzar el conocimiento. Lo que tú digas. ¿Vale? Después, cuando el mundo estuvo deshecho, quisimos transmitirlo en la sangre. Quisimos uniros a nosotros. Veis el brillo del saber, oís palabras sabias, pero no conocéis. ¿Qué? ¿Por qué me he tirado?
¿Por qué me ha tirado? ¿Porque tenía que girar por el otro lado o qué? Me encantaría saber por qué se ha caído todo esto. ¿Qué pasa? ¿Que encima es un puzzle y tienes que ir por el lado correcto? Sí, sí. Pues eso... Lo podemos llamar también tocada de huevos. No sé si le parecerá buen nombre. Sube por aquí. A ver, hay que ir por la derecha, ¿no? Pues por la derecha. Pero esto es completamente aleatorio. Estoy laureando. Se relaja un poco. Vamos. Es difícil resignarse a ello. Sabiendo lo que sabemos. Estamos esperando de eso. Vendrás aquí. Lo activarás. Y nos abrirás. Izquierda. Vale. ¿Has oído algo de eso? ¿Algo de qué? No, no estamos oyendo nada. Solo tú, Desmond. Lo conseguimos. No puedo creer que estemos aquí. Pues sí, sí, estamos a punto de coger el fruto del Edén. Ese que dejó aquí es Chio Auditore. ¿Qué hago? ¿Lo pregunto? ¿O lo piensas? No sé. ¿Seguro que has hecho la pregunta correcta? Lo conozco. Yo conozco ese símbolo. Eso es un gorro frigio. Representa la libertad. Y eso es un ojo masón. Ambos solo aparecen juntos en un... ¿Qué pasa? No puedo moverme. Tu ADN está unido al fruto. Lo has activado. ¡Suéltame! El 72º día antes del despertar, tú, nacido de nuestra sangre y de la de nuestros enemigos, el fin y el principio, el ordido y el adorado, comienza el último viaje. Hay alguien que te acompañará a través de la puerta, aquella que no puede verse. La cruz oscurece el horizonte. ¿Qué estás haciendo? El camino debe abrirse. ¿Dónde hago la hoja? ¿A quién me va a matar? No puedes escapar a tu cometida. La balanza ha de equilibrarse. ¿Cómo? ¿Qué va a matar a Lucy? No conoces tampoco. Debemos guiarte. Ojo. Esa en tu lucha. Yo no sé si estoy interactuando, o está yendo solo. ¡No! Pulsa cualquier botón. Vale, voy a no pulsar ningún botón. A ver qué pasa. Entiendo que si pulso cualquier botón voy a matarla. Voy a no pulsar. En los juegos de Ubisoft, los Far Cry, por ejemplo, suele pasar que si no pulsas ningún botón, si quedas esperando en algunas acciones importantes, ocurre en finales alternativos. Joder, están parpadeando, ¿eh? Se supone que ellos están congelados en el tiempo, pero Rebecca está parpadeando. A ver, tampoco sé cuánto tengo que aguantar aquí, ¿eh? Que lo mismo...
que lo mismo estoy intentando yo aquí, pegarme el triple de no, Ubisoft, los finales alternativos y no sé qué. Y no, y esto no tiene final alternativo y simplemente tengo que matarla, eso sí. O le doy y no la mata. Vale, voy a esperar, no sé, un minuto más. Es que tampoco sé si buscarlo. No sé, lo mismo no es plan de estar buscando, ¿no? A ver si me voy a comer algún spoiler. Uf. Le damos. Le voy a dar, ¿eh? Está hecho. El camino se abre ahora ante ti. Ya solo queda ella por hallar. Despertar al sexto. Ve, solo. Yo creo que no había otra opción. ¿Que sí lo había? Pues bueno, pues... pues supongo que si hay otra opción, se verá en un trofeo para el platino, seguro, 100%. Pero yo creo que no había nada. Yo creo que no. Bueno, pues aquí ha acabado Assassin's Creed la hermandad. Con todo el tema este de Desmond, para mí podría haber acabado perfectamente con César Borgia. Pero bueno. No sé, la verdad. Me ha llamado la atención ahora esto último, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahora con Desmond, no? Ese que es... que es el presente de hecho. Es el presente de hecho auditorio, ¿no? Que ha cogido ese fruto del Edén que está siendo manipulado por esa señora. Es un holograma que no sé quién es, ni de dónde sale, ni de qué época viene. No sé en qué va a quedar todo esto, ¿no? Y los otros dos se van a ir, Rebeca, ¿sabes? Que vuelva a la máquina. Es el único modo de arreglarlo. Pero si el Animus es la causa. ¿Quién es el experto? ¿Tú? Hazlo. ¡Ojo! ¿Y este diálogo? No sé qué es este diálogo. Hablan de alguien en el Animus. Entrado en shock. Pero la voz no era de ninguno de estos. Tiene que ser con otro con el que me he estado probando. Eso, o que han secuestrado a Desmond y no han vuelto a meter al Animus, pero otros, los Templarios. Ha dicho que Desmond tenía la sangre de los suyos y de los otros. ¿Me estás diciendo que Ezio tiene... Ezio, perdón. ¿Desmond tiene sangre de los asesinos y de los Templarios? De los asesinos seguro, porque es descendiente de Ezio. Pero también de los Templarios. No sé. Bueno, ¿hay algo más aquí? ¿Los créditos? ¿Puedo saltar los créditos o...? No puedo saltar los créditos. No sé si habrá algo más. La verdad es que el juego ha estado bien. Creo que es un poquito más corto que el 2. Cosa que, oye, no me parece mala, ni mucho menos. Que sea un poquito más corto que el 2. Sí que es verdad que, bueno, me ha dado un poquito de pereza completar todo lo secundario. Hemos estado varios episodios con lo secundario. De hecho, todavía quedan cosas por hacer. Porque yo ya sabía que estará... Es que tenía toda la pinta de este ser el final, ¿no? Y ya lo habéis visto que ha sido el final, que has encadenado. En cadena es una misión tras otra. De hecho, ni siquiera te da la opción de rechazar las misiones, ¿no? Que te estaba obligando ya a hacer una misión detrás de otra en esa secuencia 8. Y también la 9, que ha sido. No sé, ha sido el cómo he hecho acabado matando a César Borgia después de estar persiguiendo durante más de 3 años. Y cómo Ezio guardaba el fruto del Edén para poder en el presente, Desmond y compañía, ir a por él. Bueno, ha estado guapo, me ha gustado el juego, es verdad que quizá entonces es más completo porque se desarrolla en varias ciudades, tienes tu propia villa, Monteriggioni. Pero me ha gustado la mecánica de los asesinos me ha molado mucho, de crear esa hermandad de asesinos, ¿no? Y cómo pues iban mejorando, ¿no? Y algunos llegaban al punto de convertirse en asesinos, ¿no? De primer nivel, digamos. Me ha gustado mucho esa mecánica. No me ha gustado la mecánica de la búsqueda de tiendas, de tener que conseguir objetos exclusivos para ciertas armas y armaduras. Eso no me ha gustado absolutamente nada. Porque al final eso se consigue con los contratos y tenías que estar cada dos por tres metiéndote en los contratos para mandar a los asesinos a conseguirte esos objetos. Y la verdad que era un poco pereza. Además, necesitabas como mucho de todo, ¿no?
Habría preferido que a lo mejor un contrato, pues oye, pues un contrato difícil, que te dé directamente el arma. O yo qué sé, tío, que no te pida 8 de un objeto, 3 de otro y 5 del otro. Yo qué sé, tío. No sé, relájate un poco, ¿no? Relájate un poquito. Y después, no sé. Yo creo que ha estado bien el juego. Yo creo que ha estado bastante bien el juego. La historia, pues es la que es. Acabaré con los Borgia, con los que hemos acabado. Tarde, pero hemos acabado. Con vida ha quedado Lucrecia, bueno, yo creo que ya Lucrecia no tendrá ninguna relevancia. Y bueno, pues no sé. No sé cómo continuar esta historia, de hecho, porque la historia, de hecho, no ha terminado. Este es el segundo juego de la trilogía, de hecho. Es decir, que queda otro más. Si no me equivoco, es el Revelations. Que lo jugaremos, pues, pues ya no sé. Ya lo jugaré yo, ya lo jugaré. Me he saturado un poquito de Assassin's Creed, ¿vale? Ya lo jugaré. Por supuesto, completaré también el platino. Si me meto aquí, ¿para? No, no para. Vale, pues eso, completaré también el platino. Llevamos 26 trofeos de 51 y no me he puesto a sacar trofeos, ¿vale? Estos trofeos los he ido consiguiendo, pues, porque han surgido. Pero a la que me ponga a conseguir trofeos, seguro que hay muchos que son sencillitos y que los podemos hacer fáciles. Habrá seguramente trofeo de completa todos los encargos de cortesanas, completa todos los encargos de ladrones, completa todos los encargos de asesinato. Seguro, 100%. Y habrá de consigue todos los cuadros, consigue todas las armaduras y armas, consigue todo no sé qué, todo no sé cuánto. Trofeos fáciles de conseguir, seguro. ¿Algo más que comentar? No sé, me ha gustado el juego, me ha gustado el juego, sí, me ha gustado el juego, sí. Hemos visto el crecimiento, de hecho, ¿no? Después del crecimiento, ¿no? Que tenía en Assassin's Creed 2, desde que era un joven en Florencia que mataron a sus padres, a su padre y a sus hermanos, hasta que se convirtió en un asesino. Y aquí lo hemos visto ya convertirse en el maestro de asesinos. Ya era aquí el líder de la hermandad de los asesinos. Un hecho ya bastante más maduro. Me van a contar algo más aquí. Japanese version. Sí, Japanese version está muy bien, pero... está, ¿no? Amigos, muéstrenme qué ocurre después de los créditos. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente vamos a aparecer en...? Bueno, es que no sé qué vamos a aparecer. No sé si vamos a aparecer con Desmond o vamos a aparecer con Ezio. Directamente en el Animus. No, pasa. Bueno, ¿cuánto va a tardar esto? No sé cuánto va a tardar, pero bueno, yo creo que os he hecho un poquito resumen de mi opinión del juego. Y jugaremos al siguiente, por supuesto. Segundo, es el tercer Assassin's Creed que completo. Jugué el primero, el 4, Assassin's Creed 4 Black Flag. Jugué el 2, Assassin's Creed 2, lo tenéis subido en el canal. Y ahora este Assassin's Creed Brotherhood, la hermandad. Y seguiremos, pues, yo qué sé, seguiremos con Revelation, si no me equivoco, es el otro de la trilogía. Y ya veremos cuál juego, ¿no? El 1, me gustaría jugar el 1. Creo que está también por ahí el 3. Y ya creo que los más actuales, ¿no? Quizá el Odyssey, el Valhalla. Son los más actuales. Si no me estoy yo confundido. Que lo jugaremos, lo jugaremos también. Algún día, cuando se acaben los créditos. Los créditos más largos de la historia. Voy a buscar ahora si había final alternativo. A ver. Assassin's Creed. Brotherhood, final. Sí, final. Presente, el Coliseo, final. Sí, venga. Hace 10 años, ya ves. 2012. ¡Uf! Ya ves, es que Bogotá no tiene su tiempo. Voy a verme la misión final, a ver si... a ver si se podía tomar otra decisión. Pero me da miedo, ¿eh? No, aquí de hecho ni se lo piensa. Coge la mata. Voy a leer comentarios. Me ha parecido el juego corto, sí. Efectivamente, todo lo que ocurre en el presente no se puede repetir. Solo las memorias de hecho de Utorio. Bueno. Muy bien. Bueno, aquí estamos. Me duermo. Oye, tío. De verdad, que no se pueden pasar los créditos. Yo entiendo que hay mucha gente que ha trabajado en el juego.
agradezco, pero... Uf. Vale, por lo que leo en comentarios, sí, vuelves a Roma y puedes seguir consiguiendo lo que no pudiste completar anteriormente. Vale, pues ya está, pues ya está. Pues ya está. Pues ya está. Estoy viendo por aquí, tío, ¿cuántos juegos Assassin's Creed hay, tío? Hay una barbaridad, ¿no? Bueno, y solo si contamos los de la saga principal, que no sé si tendrá algún spin-off. Videojuegos. A ver si lo escribo bien. Videojuegos de Assassin's Creed. Vamos a buscarlos. Saga completa, a ver. Saga completa, pero esto es una mierda. No, esto es una mierda. A ver, pónmelo bien. Saga Assassin's Creed, conoce todos los juegos. Vale, esto es lo que yo quiero ver. Vale, el primero. Por favor, pónmelos por orden de salida. Assassin's Creed Rogue. ¿Cómo? No, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, esto no sé qué es. Bueno, Assassin's Creed Altair Chronicles. No sé qué diferencia tiene eso. No sé qué diferencia tiene eso. Assassin's Creed 2. La Hermandad va después del 2. Revelations va después de la Hermandad. Ah, mira qué guay. ¿Veis? Después aquí hay un Liberation, que es de la PS Vita. Bueno, eso no creo que tenga ninguna relevancia. Y el 3 va después de Revelations. Vale. Es decir, que sacaron las tres historias consecutivas de hecho, tiene sentido. Tiene sentido. Después está por ahí el Unity, estoy viendo por aquí. El Syndicate. Madre mía, Unity Syndicate, Origins, Odyssey y Valhalla. O sea, pues son bastantes, ¿eh? Son bastantes, evidentemente me he saltado el 4, que ya lo he jugado yo. El 4 va después del 3. El 4 va después del 3. Tiene sentido, ya a partir de ahí no numeraron, ¿eh? Podrían haber seguido numerando y para la gente que, oye, que no está tan metida en el tema, pues habría ido sabiendo orden. Pero bueno, no pasa nada. Oye, los créditos parece que no se van a acabar nunca, tío. Parece que no se van a acabar nunca. No sé si cortar aquí. Que no sé cuántos créditos quedan, tío. Pues... esto es inhumano. Esto es inhumano, amigos. Esto es inhumano. Voy a cortar aquí, ¿vale, chicos? ¡Hombre! ¡Por fin! ¡Un cuchillo en el corazón! Madre mía, yo no sé cuánto tiempo ha sido de créditos, eh. Mínimo 15 minutos, eh. Vale, ¿y ahora qué, Desmond? Ah, vale, ahora Desmond no, Desmond no existe, ¿no? Vale, Desmond no existe. Lo hemos hecho, otra vez. Vale, supongo que somos hecho. Yo creo que este punto, ¿vale? Yo me la jugaría que este punto es antes de haber atacado a los Borgia, ¿vale? Yo me la jugaría que es eso. Me gustaría ir al Distrito del Vaticano para confirmar eso, pero bueno, eso lo haré. Pues no sé, habrá, pues como mínimo habrá un episodio más, creo yo. Yo creo que un episodio más haremos, chicos. Un episodio más haremos. Los encargos de cortesanas y los de ladrones que queden, eso los voy a hacer yo por mi cuenta. A no ser que veas que hay una misión como final súper guapa, me da miedo que lo voy a hacer yo. Pero esta memoria restaurada, a lo mejor si la hacemos para el último. La guardia de Rómulo que quedaba, estaba claro que estaba en el Vaticano. Estaba clarísimo, queda esa y queda esta otra. Uf, quedan algunas cosas por hacer, ¿eh? Vale, ya iremos viendo. Ya iré viendo yo qué improviso. Chicos, dejamos el episodio así que aquí. Este es el final de Assassin's Creed La Hermandad. Y nos vemos en la próxima. Chao. Game over.